acepta a Jesucristo en tu corazón. Arrepiéntete. Bueno, seguimos compartiendo de la Escritura la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 22, parábola de la fiesta de las bodas. Porque la Escritura dice que van a haber unas bodas en el cielo, una celebración, y que solamente su pueblo será invitado. Y entonces Jesús da esta parábola para ejemplificar a las personas y para hacer un llamado a que sea usted participante de esa fiesta. Y dice la Escritura, Mateo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo: decir a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar a mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los golpearon y los mataron. Aquí está este rey que representa a Dios preparando una gran fiesta a su hijo, para la boda de su hijo, que representa a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y dice que fue a invitar a las personas, pero no quisieron ir. Y es la invitación que Dios hace en este tiempo a cada persona, y lamentablemente la mayoría rechaza la invitación de Dios. Pero Dios en su gran misericordia hace un nuevo llamado, hace otra invitación. Dice que por segunda vez volvió a enviar a otros con este encargo, por segunda vez. ¿Cuántas veces te han hablado de Jesucristo y no has querido escuchar? Pero ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los golpearon y los mataron. Eso pasa en otros países. Aquí no hemos llegado a eso, pero en cualquier momento vamos a llegar, donde matan a la gente que predica de Jesucristo. Pasa en China, pasa en países del Medio Oriente, pasa en África y en muchos otros lugares. Y la palabra de Dios te lo está diciendo, te lo está poniendo ahí. Y dice: al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Porque a veces la gente cree que no va a haber el juicio de Dios, pero Dios va a enviar su juicio en su tiempo contra todos aquellos hacedores de maldad. El tiempo está cercano y Dios está haciendo otro llamado. Imagínese usted, dice que envió a sus ejércitos. Solamente un ángel de Dios mató a 185 mil personas en una situación, en una ocasión. Solamente un ángel de Dios. Dice que ese rey, después que rechazaron por segunda vez, envió sus ejércitos, quemó la ciudad. Porque hay un tiempo que es para recibir y buscar de Dios. Pero cuando usted se niega y rechaza, va a haber un tiempo que es de juicio. Y Dios te ama tanto que te da oportunidades, porque Dios quiere que seas salvo. Dios quiere tu salvación.
Entonces dijo a sus siervos: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas, a los caminos, y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y hallaron tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Aquí está Dios dando el ejemplo. Su pueblo de Israel fue escogido para hacer gloria a las naciones. Tuvo un periodo de gloria en los tiempos de David y Salomón, pero después por su maldad fue cayendo y cayendo. Y es lo que pasa aquí, dice el rey: bueno, la boda ya está lista, ve a llamar a los otros. Y esos otros somos nosotros, los gentiles, que Dios nos está llamando también a nosotros, porque Dios quiere que seas salvo. Dios quiere tu salvación. Mire cómo está el mundo lleno de maldad. Matan a los niños y le llaman planificación al aborto. No, es asesinato. A los niños les cortan las manos, los pies ahí en la barriga de su mamá, y le llaman planificación familiar. Es aborto, es asesinato. Es matar lo que Dios ha creado. ¿Sabía usted? Hay niños que nacen de 6 meses y sobreviven. Y esos niños de 6, 7 y hasta de 8 meses los matan en la barriga de su mamá. El aborto no es más que un asesinato de un niño que ya está ahí listo para respirar. Su corazón late, todas sus funciones, su cuerpo ya está formado. ¡Cuánta maldad hay en el mundo! Y eso sucede día a día, minuto a minuto, en diferentes partes del mundo. Y entonces el rey manda llamar tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Está hablando de las personas, de los gentiles. Está hablando de que Dios te está llamando así como tú estás. Dios te llama aun cuando estás ahí muerto en tus delitos y pecados. Dios te llama. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tenga salvación. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahí había uno que no estaba vestido de boda. Dios llama a todos. Dios nos llama a todos al arrepentimiento, a poner nuestra vida en manos de Cristo. Ese que estaba ahí, que no estaba vestido, podría significar alguna persona que quiere ir sin arrepentirse, que quiere entrar en el reino de Dios sin arrepentirse, por sus propias fuerzas. No estaba listo para la boda. Cristo pagó por nuestros pecados. Y esa persona dice que fue sacada y echada a las tinieblas de afuera. Yo quiero decirte, como de parte de Dios, de que Dios te ama, Él quiere tu salvación, Él quiere que lo busques a Él. Pero si tú lo rechazas, te niegas a recibir su amor y su perdón. Dice la Escritura que el juicio de Dios está sobre ti, serás sacado y echado a las tinieblas de afuera. Ese es el mensaje del Señor en este día. Él te trae una advertencia. No se trata de mí ni de lo que yo te quiero decir. Te hablo.
hablo por la escritura, porque yo también soy juzgado en las palabras que hablo. Y sabían que la escritura dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si yo estuviera aquí hablando palabras bonitas, engañosas, halagüeñas, que la gente quiere escuchar, pero que no es lo que Dios ha traído, juicio de Dios viene sobre mí. Por eso yo tengo que hablarte lo que Dios te quiere hablar. Y lo que Dios te quiere hablar es que te arrepientas y busques de Cristo, porque si no, serás condenado en un infierno por una eternidad. Y Dios no quiere eso para ti. Era imposible pagar por la salvación. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, a quien mataron colgándolo en un madero, porque su sangre fue derramada en la cruz para pagar por nuestros pecados. Acepta el perdón de Jesucristo. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Arrepiéntete. No estás aburrido de vivir una vida sin Cristo que no lleva a nada. La gente vive en depresión, la gente se suicida, la gente anda confundida, porque el que no tiene a Cristo no tiene una dirección clara de hacia dónde tiene que ir su vida. Guerras y rumores de guerra. Hoy más que nunca escuchamos guerras y rumores de guerras en otros países. Pero crea que las guerras hoy en día no es como antes, que traía una espada o algo así. No, ahora hay armas que de un país a otro van en menos de un minuto. No crea que una guerra, una tercera guerra mundial, no va a llegar a donde usted está. Claro que sí puede llegar. Por eso la escritura nos dice: velad. Velad en oración, estad preparados. La venida de Cristo dice que va a ser un día terrible, cual no ha habido ni habrá después de ese día. La única esperanza verdadera que tenemos es Jesucristo. La religión lo que hace es confundir y engañar a la gente. Llámese la religión que se llame. La religión confunde, engaña y lleva a las personas a la perdición. Jesucristo es vida, Él es el único Salvador, Él es el buen pastor, el gran yo soy. Jesucristo es Dios que vino a pagar por nuestros pecados y darnos salvación. Dice el escritor ese que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le ha dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Todos los que han vivido antes y los que viven ahora tendrán que doblar su rodilla ante el nombre de Cristo. Grandes líderes mundiales, engañadores, asesinos, como Hitler, él va a doblar su rodilla delante de Cristo. No vayamos tan lejos. Fidel, de Cuba, murió hace poco. Él va a doblar su rodilla ante Cristo. Y todos los otros engañadores que hay y que han existido doblarán su rodilla ante el nombre de Cristo. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Dios te ama. Busquen al Señor antes de que sea tarde. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. La venida del Señor está cerca. Busque de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Tiene que ir a una iglesia. Hay mucha confusión. La gente quiere creer a su manera. Yo hablo con mucha gente y me dice: sí, yo creo en Dios, pero no va a la iglesia, no lee la Biblia, no ora. ¿En qué Dios estás creyendo? Que tú haces lo que tú quieras y no lo que Dios ha establecido. ¿Qué Dios es ese que ni siquiera le estás dando la importancia
que Él tiene. Dios es la prioridad, tiene que ser la prioridad en nuestra vida. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si tú verdaderamente amas a Dios, vas a leer su palabra, vas a ir a la iglesia para aprender más de Él y también vas a orar. La fe sin obra está muerta. Usted no puede engañar a Dios. Dios te ama, pero tienes que arrepentirte. Sin arrepentimiento no puedes entrar en el reino de Dios. Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es creer en el Evangelio, no es creer en una religión, la religión de mi abuelita y de mi mamá y de mi papá. No, eso no tiene ningún valor para la salvación. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó de los muertos al tercer día para confirmar que Él es y que la muerte no tiene poder sobre Él. Pero una religión no te puede salvar. Llámese como le quiera llamar. Un brujo no te puede salvar. Lo que hace es engañarte para sacarte el dinero. Porque todo lo que te da, no lo sabes, pero tu alma está siendo pactada en un infierno que dura por toda una eternidad. Pero Cristo quiere hacerte libre. Libertad que solo Él puede dar, porque dice la Escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Solamente por medio de Jesucristo podemos ir al Padre. Búsquele al Señor y encontrará propósito en su vida. Dios le bendiga.